Hello, Miss Joanna, can you hear me? Hello, hello. Hi, teacher. Okay, good. Welcome. Ok, en 2 minutos iniciamos la clase, ok. 2 minutos. Okay, good evening to everyone. All right, today we're gonna start the class number 3. Class number 3. Okay, vamos a iniciar la clase número 3. Y en esta clase vamos a tener ejercicios de conversación. Vamos a terminar de ver el simple present en su forma interrogativa. También vamos a tener varias prácticas, okay, relacionadas al presente simple, en su forma pregunta. Ya estudiamos un poco la forma afirmativa, la affirmative form. Ahora vamos a ver la forma negativa y interrogativa. Okay, so in the previous class we have we had this conversation. Okay, this conversation, for example, what does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. ¿Alguien recuerda cuál era el significado de hardworking? Hardworking. Significado de hardworking. Muy trabajador. Muy trabajador, muy trabajadora. O sea, aquí, alguien que lucha constantemente, okay, que trabaja mucho, okay, hardworking. Okay, el verbo arrive. Do you remember the meaning of arrive? Arrive. Llegar o arribar. Excelente, llegar. Por ejemplo, ¿a qué hora llega a su casa? What time do you arrive home? What time do you arrive to your home? ¿A qué horas llegas a tu trabajo? What time do you arrive to your job? Okay, what time do you arrive to your job? Okay, entonces tenemos el significado de send. Send. ¿Recuerda el significado de send? Enviar. Enviar. Excelente. Ok, muy bien. Bueno, vamos a pedirle a Miss Joanna, ok, que nos ayude siendo Sonia, y a Miss Sandra, que nos ayude siendo Matt. Are you ready? Okay. Okay. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, arrive. 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 Okay. Muy bien. Excelente. Bueno, continuamos. Ok. Bueno, antes de pasar a la siguiente actividad, vamos a tomar la asistencia de este día. Hoy es la clase número 3. Class number 3. Ok, iniciamos con clase número 3. Recordarles también que pueden ir avanzando en las tareas. Después de esta clase ya podrán realizar la tarea número 3. Comenzamos con Abner Adonai. Abner Adonai. Alba López Montalvo. Alejandra María Serrano Durán. Carlos Emilio. Carlos Emilio. Delmi Escobar. Presente. Thank you. Edén Ernesto Escalante. El Similagro. El Similagro. Emerson Oswaldo. Present. Ellen Daniela Amaya. Joana Lisbeth. Present. Josué Neftali García. Present. Karen Lisset. Karen Lisset. Teacher, no sé si le escucho. Milagro. El Similagro. El Similagro. Sí, sí. Aquí lo tengo. Sí, ah, ok. Gracias, muy amable. Estamos con Carla Brizuela. Thank you. Guevara Chinchilla. Present, teacher. Miriam Díaz Villegas. Miriam Díaz Villegas. Nelson René Guevara Castro. Oscar Noé Magaña Martínez. Present, teacher. Thank you. Guadalupe Corpeño Martínez. Presente, teacher. Thank you, miss. Peraza Sandoval. Presente, teacher. Thank you. López Portillo. López Portillo. Chicas Delgado. Present. Thank you. Ok, good. Iniciamos. En la clase anterior vimos la forma negativa y la forma afirmativa. Antes de ir a la forma interrogativa, vamos a hacer una pequeña práctica, okay, de la forma negativa. Ok, don't or doesn't. ¿Cuándo, con cuáles pronombres o con cuáles sujetos utilizamos don't? ¿Alguien recuerda cuándo utilizamos don't? Con I, Excellent. You, we, they. Good, excellent, Sandra. ¿Y cuándo utilizamos doesn't? When do we use doesn't? He, she, it. Excellent, very good. En este caso, he have a dog. He doesn't. He, she, it. He doesn't. He doesn't dog. He doesn't have. He doesn't have a dog. Excellent. I go to school. I don't go to school. I don't go to school. Perfect. Great. She used a computer. She doesn't. She doesn't go. She doesn't. She doesn't use a computer. Excellent. Computer. Perfect. We drink coffee. We don't drink coffee. We don't drink coffee. Perfect. Excellent. Great. Next. Mary help at home. Mary doesn't. Mary doesn't help. Excellent. Mary doesn't help. Perfect. Muy bien. Continuamos. You live here. You don't live here. Excellent. You don't live here. Next. They don't. They don't listen to you. Perfect. I don't tell lies. Perfect. Then he drive a new car. He doesn't drive a new car. Perfect. Cats. Doesn't. Oh, he doesn't drive a new car. Cat. The correct answer here it is don't, porque está en plural. Cats. Entonces sería they. Continuamos. It don't or it doesn't cost very much. It doesn't. Excellent. It doesn't cost very much. Perfect. Birds. Don't. Excellent, que es plural. Don't eat. Ok. Y esa pequeña práctica de la forma negativa del presente simple. Presente simple. Continuamos. Ok, ahora vamos a ver, les voy a explicar un poco sobre... Interferencia, teacher, o... No veamos. Creo que a alguien se le está filtrando demasiado ruido. ¿Qué tal ahora? Ok, veamos la forma negativa. Ya vimos la forma afirmativa y negativa en la forma pregunta. Ok, para hacer una pregunta en el presente simple. En ocasiones vamos a utilizar las WH questions. Ok, más el do o does. Ok, do or does. Más el. Yo no la escucho nada. Y hello. ¿Todos me escuchan bien o es únicamente mi Sandra Leticia? Escucha mucho ruido, teacher. Con dificultad un poco. Okay, veamos. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Sí, hoy sí. Ok. Ok, bueno, les estaba explicando la estructura de la forma pregunta en el presente simple. Y está compuesto por WH question más el auxiliar do or does, sujeto, okay, el subject, o pronoun, okay, sujeto, okay, subject, más la question mark. ¿Verdad? Tenemos WH question, que puede ser cuando decimos dónde, quién, a dónde, ¿ok? Y utilizamos auxiliares en este caso también. Do or does, ¿ok? Más el sujeto. Vamos a tener algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a decir, ¿hablas inglés? En forma pregunta. Sería, do you speak English? Okay, do you speak English? Pues está compuesto por el auxiliar do. Como no utilizamos W question, solo vamos con el auxiliar do, el pronombre que es you, el verbo, vamos a tocar el verbo, y la question mark. Okay. Otro ejemplo puede ser ¿estudias inglés? Do you study English? Okay, do you study English? Ahí tenemos otra pregunta en el presente simple. Algo muy importante es que en la forma pregunta ya no modificamos el verbo. Okay, ya no vamos a agregar ES o S al verbo. El verbo se mantiene en su forma infinita. Vamos a preguntarle ahora utilizando el pronombre él o ella. En ese caso va a cambiar el auxiliar y vamos a utilizar does. Does. Por ejemplo, does she study English? Okay. Does she study English? Si ella estudia inglés. Does she study English? Vamos a preguntar si él habla inglés. Does he study English? Okay. Podemos preguntar si ellos estudian inglés. Bueno, en este caso vamos a utilizar Do they speak o hablan English? Okay, do they speak English? Vamos a hacer una pregunta con el pronombre we. We, nosotros. ¿Has visto que la do we study? Voy a silenciar los micrófonos porque aún se filtra el ruido. Do we study English? Ok, tenemos otra pregunta utilizando el pronombre we, nosotros. Ok. También tenemos pregunta utilizando you, she, he, they, we. Hagamos una pregunta utilizando I, que significa yo. Okay, por ejemplo, do I study English? Do I study English? Do I study English? Entonces, cuando utilicemos los pronombres he, she, or it, vamos a hacer pregunta utilizando el auxiliar does. ¿Ok? El verbo en su forma infinita o su forma base, lo cual significa que no vamos a modificar el verbo. Ok. Cuando utilicemos, por ejemplo, they, we, I, you, vamos a utilizar do. Do. Ok. Vamos a practicar la forma pregunta. Y la forma pregunta con una presentación. Permítame un minuto mientras carga la PowerPoint. Veamos. Present simple question. Por ejemplo, ¿cuál es la forma correcta en este caso? Tenemos A, B, C or D. Do they speak? Do they speak? Muy bien, excelente. ¿Por qué no es la opción B? En este caso no es la opción B porque el verbo está modificado, tiene una S, lo cual en forma pregunta ya no lo arreglamos, ya no modificamos el verbo. ¿Por qué no es la opción C? Porque estamos con el pronombre they y they utilizamos do. Porque no es la... Ah, y también aparte de eso el verbo está modificado. Entonces la opción correcta, como dice Miss Joanna, es do they speak English. Okay, do they speak English. Ok, la siguiente pregunta. Aquí tenemos do he water, does he waters, does he water. ¿Cuál es la forma correcta? Does he water. Does he water. Me dicen A, B, C o D. 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 D, veamos. Excelente. Does he water. Ok, ¿por qué no puede ser la primera? Porque el auxiliar es incorrecto. Es do. Y utilizamos... Con he utilizamos does. Ok, continuamos. Do they brushes? Do they brush? Does they brushes? Or does they brush? Do they brush? A, B, C, or D? B. 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 Do they brush? Excellent. Very good. Very good. Okay, next. Do they travel? Does they travel? Do they travel or does they travel? Do they travel? A, B, C or D? C. Excellent. Very good. Muy bien. Okay. A, B, C, or D? B. Excellent. Muy bien. Perfecto. Does she take? Very good. A, B, C, or D? B. D. B. D. D, nope. D, D. A, C or D? C, E, D. Excellent, okay. D. D, very good. Okay, la siguiente opción. Does he read? Do he read? Does he reads or do he reads? A. A. Excellent. Very good. Does he read? La siguiente pregunta. B. Do they go? Do they go? B. B. Do they go? Perfect. Do they go? Next. C. Excellent. Muy bien. D. A, B. D. D. Nope. No, D, D. Ah, D, as Douglas. Excellent. Does she do? Does she do? Ok, ¿y por qué hay do y por qué hay does? Porque este do, que está después de she, tiene la acción como verbo, ¿okay? Y el does es el auxiliar. Next. Does he like? Do he like? Does he likes? I'm sorry. And do he likes? What is the correct one? A. A. Very good. Does he like? Perfect. Does he like reading? Muy bien. Next. B. B. Do they work? Do they work? Do they work? Muy bien. Do she write? Do she write? Does she write? Or does she write? A, B, C, or D? D. Excellent. B. B? Nope. El verbo tenía, estaba modificado. D. Excellent. Does she love her dog? Very good. Next. B. B. Excellent. Excellent. Next. A. A. Good. Does he watch? Perfect. B. Good. Muy bien. D. Does he wait for the bus? Perfect. C. Do they meet? Do they meet? Excellent. Do they meet for lunch? D. B. Excellent. And finish. Okay. Ha sido de mucha ayuda esta pequeña práctica. Vamos a continuar con el simple, solo que ahora vamos a ir combinando las tres formas, la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Deme un minuto. Ok, vamos a practicar. Vamos a practicar el presente simple. Solo en un momentito mientras comparto con ustedes el material. Voy a compartir el link de trabajo en el chat de Zoom. Este link trae ejercicios donde se puede ir trabajando en la página, ahí mismo. También nos puede dar el resultado. Ok, si alguien también lo puede compartir en el grupo de WhatsApp para que lo tengan los compañeros que únicamente tienen el acceso a través del celular. Okay. O si lo puede abrir acá en su PC, también es válido. Este ejercicio comprende de las formas, las terceras personas, las reglas de las terceras personas y complemento. Al finalizar, usted cliquea donde dice terminado. Ese terminado le da revisar preguntas y va a ver la nota de el ejercicio. es este ejercicio. Este es el ejercicio. Puede, al abrir el link le tiene que aparecer esto. Aquí están las formas. Después de completar todas las partes le da terminado y le da donde dice comprobar mis respuestas. Y ahí va a dar la nota que usted obtenga. Ok, y también las donde ha tenido mala. Okay. Vamos a realizar esto en grupo. Okay. Y si existe alguna pregunta me lo dejan saber. Vamos a resolver el ejercicio del presente simple. Okay. Hola, hola. Teacher, no podemos compartir pantalla. Ah, perdón. Acá está ya. Gracias. Ahorita yo voy a compartir. Dame un segundito. Estoy desde mi computadora. Ok. Vaya, acá, ¿cuál sería? ¿Lo ven? Ya, hoy sí. Ok. Sí se ve. Aquí agregamos y eso. No sé si está bien acá. Esta, porque es la tercera persona del singular, dice. La tercera persona sería watches, play. Me quedé, que ahorita me conecté, por favor. Llenamos uno solo. Creo que no cada uno hay que hacer. O sea, individual. En la de practice solo de agregar la S. ¿O se le cambia? ¿Cuál? En el que dice tercera persona singular. Ajá. Si termina en H, tiene que agregarle ES, watches. Si termina en Y, solo es la S. Y por ejemplo, en el caso de cry, study o dry, tiene que agregarle I latina, ES. Ahí abajo, bueno, a un costado están los ejemplos también. De TDs, flyers, copies. Sí. Y en las oraciones de abajo, solamente de cambiarle los verbos. Por ejemplo, dice to Tidi, tiene que ponerle Charlie sometimes tidies his room. O sea, hacer lo mismo de arriba, solo que modificar lo que está en paréntesis, celestito. En esta parte lo que tienen que hacer es convertirlos a tercera persona. Por ejemplo, si van a agregar S o ES en esta parte de este cuadrito. Y acá tienen que escribir el verbo. En esta parte escribir el verbo y tienen que ir viendo el sujeto. Si van a ir agregando, si van a ir modificando el verbo o no. Cuando ya lo finalicen le dan donde dice revisar. Y pueden ver la nota. No entiendo. Any question? Sí. Ay, no sé si soy yo la que tengo. Con la pregunta número 2. Veamos. Donde dice Christine sería das. Permítame. En la número 2 de la segunda parte. Sí. Dos de las oraciones. Christine does her homework. Ajá, sí. Como estamos hablando de ella y el verbo termina en do, en o, agregamos es. Es que yo me confundo con el verbo y el auxiliar. El auxiliar únicamente lo va a utilizar en la forma pregunta y en la forma negativa. Ah, que en el afirmativo no. En afirmativo, por ejemplo, si es negativo diría Christine doesn't do. Y si fuera pregunta, does Christine do her homework? Ok. La tercera entonces sería que Tom and Charlie take photos. Sería. Con ese verbo. Ahí no se modifica el verbo. No. Ahí sería take. La 4. Sara often. Ahí sí se modifica. Sería buys. Sí. Buys. Finish. Aún no, teacher, porque tuvimos problemas con que cargara la página. Ah, ok. Sí, teacher, a mí me acaba de cargar ahorita, pero ya estoy trabajando en ella. Ok, thank you. Finish. Sí. Just finish. Good. ¿Cómo estuvo la nota? A for 10. Okay, nice. Solo tengo una duda. En el verbo que dice practice, es de agregarle S. ¿Qué número, Miss? El cuarto. Cuarto. Sarah often. Ah. No, no, el del cuadrito. Solo la S, porque la termina S. en E. Mm. Ya vi, gracias. Entonces esperamos que finalicen los demás grupos para poder realizar el ejercicio completo. Hello, finish. Sí, yes. Yeah. Good. Excellent. Ya nos sacamos. Listo. Congratulations, good. Okay. Thank you. Regresemos. Ya, o sea, vaya. Okay. Ok. Veamos el ejercicio de este día. Ok, en presente simple. Ok, no sé si pudieron o lograron visualizar su nota final. Yes. Tenemos notas mayor de 7. 7. Sí. Yes. Yes. Mayor de 8. More than 8. Nice. Okay. More than 9. Yes. Más de 9. Yes. Yo tengo 10. Tenemos 10. Teacher, yo no había entendido. Yo lo iba contestando en el cuaderno. Ah, no. Y ahorita estoy viendo que se puede contestar ahí. Entonces, ¿qué lo lleno o qué hago? Bueno, ya vamos a ver las respuestas. No sé si alguien nos puede compartir el 10 o los 10. Creo que Miss Joanna tenía el 10. Yes. Yes. Sure you're... Sí, Miss Joanna nos ayuda compartiendo su pantalla para ver la nota y ver las respuestas. Ok. Se ve bien. Yes, good. Ok, podemos ver el plural de watch, watches, play, plays, read, reads. Ok, muy bien, puede bajar. Ok, muy bien. Wears, perfect. Veamos, Charlie, excellent. Christine, does. Tom and Charlie, take. Sarah often buys. The dogs always run. They always eat. Muy bien. Excelente, muy bien. Okay, aquí podemos visualizar las respuestas. Muy bien, excelente. Muchas gracias por la participación. Vamos a continuar practicando un poco el presente simple. Ok. Ahora tenemos esta pequeña... Okay, por ejemplo, vamos a visualizar hasta la número 10. Ok. La número 10. Veamos. Ok, ¿cuál sería la número 1? Andy. Washes. Yo no pude. Washes, perfect. Number 2, every morning, my mother. No me prestan el teléfono. Que me mandaron audio. I'm sorry. Every morning, my mother. Get up. Get up. Get ups or gets up. Sí. Excellent. Sí. Gets up. Gets up. Perfect. Vamos con la número 3. Mr. Black. Emails in the evening. Writes. Excellent. Writes. Mr. Black writes emails in the evening. Number 4. The girls. The girls. Does. Do. Does. Es do. La forma correcta es do. Do. Porque estamos hablando de girls, plural, girls. Ok, number 5. Mandy and Susan. Watches. Watches. Watches, perfect. Be careful. Es plural. Mandy and Susan. Estamos hablando de un sujeto compuesto. Si tuviéramos sustituirlo sería ellos. O ellas en este caso. Mandy and Susan. Films every... He watches. Watch. Excellent. Number 6. His friend. His friend. He goes. Go. Goes. Estamos hablando de el amigo, de él. Sería letter. Goes. 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 Sí. His friend goes. Goes to. Goes to school. His friend goes to school. Vamos con la número 7. Hey. Do you like? Excellent. Like. Do you like milk in your tea? Number 8. Number 8. Am I correct? Am I correct? Excellent. Vamos con la número 9. It is. It is a beautiful day. Y la coco. Vamos con la número 10. John often. He plays. 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 Very good. Ok, vamos con la siguiente. Esta parte ya estamos bien. Andy washes. My mother gets up. Mr. Black writes. The girls do. Mandy and Susan watch. 6, his friend goes. Do you like? Are, sería am. Am I correct? Cuando lo moví se modificó. Am I correct? Ok, esa es la respuesta correcta. Y la número 9, number 9, it is a beautiful day. Number 10, John often plays. Plays. Good. Continuamos. Ok, ¿cuál es la número 1? 2, 3 y 4. ¿Cuál consideran que es la correcta en la número 1? ¿Cuál es the correct form? Number 1. Bueno, en este caso aún no hemos visto el uso de can, así que vamos a pasar a la número 2. Número 2. D. He reads. Muy bien. He reads a book. He reads a book. La número 3. Which negative sentence is in the present simple? Negative form. He does not read book. Excellent. B. He does not read book. Vamos con la número 4. Which negative sentence is in the simple present? Number 4. C. Sí, excelente. ¿Esas oraciones están igual o me equivoco? La A y C. A y B. Tiene una comilla antes de la N. La de arriba. Ah, ok. Uh-huh. Oh, cierto. Ok, continuamos. La siguiente, siempre con la forma negativa, de la número 5 a la número 8. Which question is in the simple present? D. B. C. That's sure. A, B, C, D, or E? C. 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 Excellent. Does she work in an office? Number 6. Which question is in the simple present? B. 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 Excellent. Where do you come from? Number 7. In which sentence is the simple present used correctly? B. Excellent. Muy bien. In which sentence is in the simple present used correctly? A, B, or C? B. Perfect. Excellent. Muy bien. Good job. Excelente. Bueno, ahora vamos a tener pequeña práctica siempre del presente simple. Voy a compartir con ustedes un link para poder ver el desarrollo o la adquisición del simple present. Ok, ¿cómo vamos? Second. Permítame. Vamos a tener un ejercicio como el que realizamos el día de ayer, con el presente simple. Esta vez vamos a tener la forma pregunta, que ahí está el link. Si alguien me ayuda compartiéndolo en el grupo de WhatsApp para los compañeros que tienen acceso únicamente a través del móvil. Ya tengo varios participantes. Para los que no pudieron participar en el día de ayer en este tipo de actividad, está un link. En ese link usted ingresa, puede escribir su nombre de usuario, ¿okay? Y lo va a poner como en espera. ¿Okay? Cuando yo inicie el juego, ya van a aparecer una serie de preguntas. Ahorita tengo alrededor de 7 estudiantes conectados. Por ejemplo, Josué García, Miss Montalvo, Ellen Amaya, Paola, Emerson, Karen, Oscar, Lisbeth. Tengo alrededor de 8 estudiantes. Ya lo compartieron en WhatsApp. Muchas gracias. Tengo 11. Ustedes me indican si puedo dar inicio ya. Tengo 12 participantes. Teacher, a mí no me deja registrarme. Vuelva, Alejandra, salga de dele otra vez al link y tiene que, donde dice nombre, únicamente eso tiene que hacer. Para que no necesite afiliar. Ok, ya, listo. Okay. Tenemos, ok. Voy a dar inicio ya. Ok, here we go. And we start. Okay, the simple present. Ok, tenemos dos estudiantes que están a punto de finalizar. Teacher. ¿Chami? En la tercera pregunta le hizo bien raro, como que sí le estaba agarrando la corriente. ¿En serio? Sí, vamos. Y se estuvo un gran rato así, haciéndole bien raro. A mí me sucedió también. Pero a mí me sucedió que alguien me lo estaba haciendo. Alguien nos estaba boicoteando. Cooks. ¿Y por qué? ¿Por qué bajó? Ya tenemos alrededor de 5 estudiantes que están a punto de finalizar. A mí sí me salió que me boicoteó. Sí, a mí también, pero se me olvidó el nombre. A mí no se me olvidó. Yo no he sido. A mí me salía Paola. Ah, ella fue. Sí, esa me salió a mí también. ¿El qué? ¿Qué salió? El boicoteano. ¿El qué? Nos boicotearon. ¿Y se puede hacer eso? Sí, usted lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Quizás cuando salen los dibujitos ahí. Ok. Ya alrededor de 10 estudiantes finalizaron ya la prueba. Estamos esperando a algunos compañeros que finalicen para dar los resultados. Ok, vamos a finalizarlo. Time is over. Ok. Time is over. Veamos. Vamos a dar el top 10. Vamos a dar el top 10. Ok, comenzamos con Guadalupe, Sara López, Sandra Leticia, Miss Montalvo, Paola, Josué García, Lisbeth de Canales, Alejandra Serrano, Oscar Noé y la ganadora de esta noche, Ellen Amaya. Ok, congratulations. Muy bien. Good job. Ok, espero que les haya gustado esta pequeña actividad donde se pone en práctica los conocimientos, okay, de una forma competitiva también y dinámica. Ok, bueno, ahora vamos a ir al manual. Al manual. Y vamos a ver el uso de how many y how much. How many and how much. Ok. Un minuto. Okay, veamos el uso de how many and how much. ¿Cómo se utiliza estas preguntas? Okay, ambas preguntas significan cuántos o cuántas, pero que en inglés existe algo que se llama contables e incontables. Entonces vamos a ver cuándo utilizar how many y cuándo utilizar how much. Okay, para empezar, ¿alguien sabe qué es un noun? Can you remember what a noun is? ¿Alguien sabe o recuerda qué es un noun? Un sustantivo. Sustantivo, excelente. Ok, sustantivo en español. Un noun puede ser una persona. Ok, una persona puede ser un lugar, a place, o puede ser una cosa, a thing. Ok, a person, a place, or a thing. Una cosa, un lugar, una persona. Ok, en inglés tenemos, se dividen en contables y e incontables. Contables e incontables. Por ejemplo, cosas que pueden ser contables, que son contables, puede ser un limón, una manzana, un automóvil, una casa, una persona. Ok, pero en inglés tenemos ciertas cosas que para nosotros puede ser contable, pero que en el idioma inglés es incontable. ¿Okay? Pero cuando utilicemos o cuando nos referimos a algo contable, ¿okay?, algo que podemos contar, vamos a utilizar la pregunta how many. How many. ¿Okay? Entonces puede poner ahí entre paréntesis en sus apuntes. How many se utiliza para cosas contables. Personas, animales, lugares, how many. For example, how many apples do you want? ¿Cuántas manzanas quieres? How many apples do you want? How many apples do you want? Okay, también puedes decir how many cars, ¿cuántos carros, cuántos automóviles? How many cars do you have? Do you have? ¿Tienes? ¿Cuántos automóviles tienes? Podemos, los niños pueden ser contables. Okay, kids. How many kids do you have? ¿Cuántos niños tienes? Ok, o ¿cuántos niños están en el salón? How many kids are there in the classroom? Ok, entonces, how many lo utilizamos para cosas contables. Incontables, ok, incontables pueden ser como cosas demasiado generales. Por ejemplo, el azúcar. ¿Okay? El azúcar en su... la palabra en sí es pues incontable, pero si agregamos, por ejemplo, una libra o un kilo, en ese caso, cuando ya agregamos una unidad de medición, ya se convierte en contable. Pero solo la palabra azúcar, ¿okay?, es incontable. Puede ser el arroz también, la arena, ¿ok? Es el chocolate, ¿ok? Es incontable. Y también algo muy curioso en inglés, el dinero es incontable. La palabra money, ¿ok? Pues es incontable. Sin embargo, si usted se refiere a billetes, monedas, ya es contable, ¿verdad? Es una unidad de medición. Por ejemplo, para preguntar cuánto cuesta esa camisa, por ejemplo, utilizamos la pregunta how much. How much. Por ejemplo, how much sugar, how much money, how much for that t-shirt. How much sugar do you want in your tea? ¿Cuánta azúcar quieres en tu té? How much. Recuerden, se utiliza para uncountable. Uncountable, cosas incontables. How much sugar do you want in your tea? Ok. Entonces, hagamos una pequeña recap. ¿Cuándo utilizamos how many? How many? Con los contables. Cuando es contable. ¿Cuándo utilizamos how much? Cuando no es contable. Exacto. Exacto. Muy bien. Vamos a tener una pequeña práctica del how many y el how much. Acá vamos. Por ejemplo, iniciamos. ¿Cuál sería? How much or how many apples are there? D, how many. How many? Easy. Very good. Easy. Many. A sister have you got? Sisters. D, how many. How many. How many. How many sisters have you got? Water is there. Water. How much. How much. A, how much. How much. Okay, la palabra agua en sí es incontable, pero si agregamos una unidad, por ejemplo, botellas de agua, botellas con agua, ya es diferente. Ok, meat is near, is there in the fridge. How much. How much, muy bien. Meat. La carne en sí es incontable, pero los kilos de carne sí se pueden. Oranges. How many. How many. How many, very good. Juice is there. How much? How much. How much. Excellent. How much juice is there? Bread have we got? How much. How much. Excellent. How much? Butter, mantequilla, margarina. Butter how is there. How much. Excellent. How much. How much butter. Very good. Sugar is there. How much. How much. Good. How much sugar. Next. Tomatoes. Tomatoes. How many. How many. How many. Perfect. How many. Biscuits. How many? How many? Excellent. How many biscuits do you want? Mangoes. How many? Excellent. How many mangoes are there? Next. Harina, flour is there. How much? How much? Excellent. How much flour is there? Butter do you need for the cake? How much? How much? How much? Muy bien. Y todas las preguntas salieron correctamente. Muy bien. Ok. Excelente. Okay, no sé si existe alguna pregunta con el uso de how many or how much. Ok, entonces vayamos al manual. En el manual vamos a encontrar un poco una lectura, okay, donde ustedes pueden ver en contexto el uso de how many and how much. Esta lectura o esta conversación está en la página 14, number 14. 14. Está, number 14, 14. Ok, y esta conversación toma lugar con Ruth y Josh. Y dice, hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? How much do you receive? I have just 2. But each bonus is for more than 600. A lot of money. Okay, one more time. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than 600. 600, imagine. Recibe los bonos de $600 al año. 1,200. Okay. Okay, y la última vez. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than 600. Ok, ¿alguna pregunta con respecto al vocabulario o la pronunciación de alguna palabra? La palabra, no sé cómo se pronuncia, five, no sé qué significa. ¿En cuál de las? Ahí es, en la primera de Ruth. En la segunda línea. ¿Esta? You have 5. Ajá. Paid. Okay. Esto es vacaciones pagadas. Vacaciones pagadas. Paid vacations. Dígame, okay. Miss Ellen. Donde dice, how many bonuses do you have? Per year, ¿qué significa? Per year, let me see. ¿Dónde está? Acá. ¿Cuántos bonos tienes por año. Per year. Per year. Per es por. Por mes, por año, por semana. Ok. Y donde dice el párrafo final, la oración de final dice but each bonus. But each bonus is for more than 600. Pero cada bono each significa cada. Cada. Por ejemplo, each person, cada persona. Cada lugar, each place. Esa palabra ahí que dice exact, ¿es como exacto o...? Sí, exacto. Exacto. Exact. 20 okay. días para ser exacto. 20 days to be exact. Uh-huh. Ok, ¿existe otra pregunta? Ok, entonces vamos a ir a practicar con nuestros compañeros. Tratemos de cambiar al menos 2 veces siendo Ruth y siendo Josh. Ok, okay. Cuando vengamos, si existe alguna pregunta, me la dejan saber y corregimos. No me dejó entrar al grupo, teacher. Perdón. No me dejó entrar a la sala 4, me sacó. Ah, bueno, ahorita la asigno nuevamente. Bueno, la voy a ingresar a la 1. Y a Miss Karen. Me indica si le aparece el mensaje. Hello. All right. Hello again. Are you ready to start reading? Ready. Okay. Ready. There you go. Okay. Is there any volunteer or do we have volunteers to start reading? Voluntarios. Ok, ¿qué tal si iniciamos con Miss Elsie and Mr. Emerson? Teacher, tengo problemas con mi audio. Ok. Vamos con, entonces, ¿qué tal Miss? Ok, no sé si Mr. Emerson está listo. Sí, no hay problema. Ok, entonces, ¿le parece si le ayudo y usted es Ruth y yo soy Josh? Ok, permítame solo. Usted es Ruth, me dijo. Ok, yo soy Ruth y usted es Josh. Bye. Iniciamos. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. What about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days, to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. How about you? And how much do you receive? I had used 2. But each bonus is for more than 600. Excellent. Very good, Mr. Ok, ¿qué tal si vamos con Miss Ellen y Miss Guevara Chinchilla? Okay, here we go. Si gusta, empieza usted. Hola. Perdón, no tenía el micrófono encendido. Okay, empiezo. Hey, John, I have a question for you. Do you have by vacation and your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have by vacation. How many days do you have on your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than 600. Excellent. Okay, just la pronunciación de paid vacations. Keep paid vacations. Muy bien. Vamos con Mr. Oscar and Miss Sandra Leticia. Okay. Tiene apagado el micrófono. Your microphone, miss. Y yo va de hablar. Perdón. Ya iba por la última parte. Ahorita. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than 600. Okay, excellent. Okay, just two. Okay, receive. Receive. Ay, yo la palabra que estoy confundiendo es bonus. Yo digo bocinés. Ok. No hay problema, estamos aprendiendo. Ok, vamos con Redmi Note 10 y Josué Neftali García. No sé si yo sería Ruth. Ok, está bien. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exactly. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonus. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than 600. Yes. 600, excelente. Ok, no sé si tenemos voluntarios para continuar con la lectura o vamos a la siguiente parte. Volunteers. Volunteers. Ok, bueno, como pueden ver al lado derecho dice expression to ask about money. Entonces, tenemos la primera pregunta que es how much do they pay? How much do they pay? ¿Y qué significa esta pregunta? Significa cuánto pagan ellos. ¿Cuánto pagan ellos? ¿Cuánto ellos pagan? Ok, how much? How much do they pay? ¿Cuánto pagan ellos? La siguiente. ¿Cuánto cobran? How much do they charge? ¿Cuánto cobran? How much do they charge? How much do they charge? Ok, algo que les va a ayudar muchísimo también. Por ejemplo, esta pregunta que es muy utilizada. How much is it? How much is it? Por ejemplo, imaginémonos que en su futuro viaje va a New York y usted va a comprar un coat, uno de esos abrigos que son largos, y le va a preguntar cuánto cuesta. How much is it? How much is it? ¿Cuánto es el precio? ¿Cuánto cuesta? Ok, o va a un restaurante y quiere saber el precio de la comida. How much is it? How much is it? Ok. Para preguntar cuánto gana en cuanto a dinero. Ok. De ganar de dinero. Ok, por ejemplo, la última. How much do you earn every month? How much do you earn every month? ¿Cuánto ganas cada mes? O puede decir, how much do you earn monthly? Monthly, mensualmente. ¿Cuánto ganas mensualmente? How much do you earn monthly? Okay, son expresiones acerca de el calendario, acerca del, de dinero. Ok, no sé si existe alguna pregunta con respecto a las expresiones. Ok, entonces tenemos en el ejercicio 3, siempre en el manual, tenemos 2 preguntas. Tenemos number 1, number 2. Ustedes me indican cuál es la forma correcta. La forma correcta. Voy a leer la número 1. How much or how many do they pay? How many? How many? How many? How perfect. Much? Or how many? Okay. Veamos. Veamos. Se refiere al dinero, dijimos. Entonces es how much. How much. How much money or how much do they pay? ¿Cuánto pagan ellos? Y en la número 2, how much or how many days. ¿Cuál sería? How many. How many, porque los días sí los podemos contar. Son 7, 14. Okay. O un mes. Entonces tenemos, how much do they pay and how many days do you have in your vacation? Toda esa información la pueden encontrar en... Teacher, entonces la primera era how many. No, how much. How much. How much do they pay? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto ellos pagan? Y la segunda, ¿cuántos días? How much and how many. Ok, ahora es tu turno. Your turn. Ahora ustedes van a ir decidiendo. En el ejercicio 4, página... Exercise 4, exercise 14. Acá pueden ver los espacios. Ok, los espacios. Y tenemos que completar con how many o con how much, dependiendo de la respuesta. Ok. Tiene que completar la conversación con how many o how much. También se puede auxiliar de las expresiones que acabamos de estudiar. Ok, no sé si hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Entonces, por ejemplo, la primera, conforme a los ejemplos que nos acaba de dar, se podría utilizar el how much it. How much is it? Sí, se puede utilizar porque está dando el precio. How much is it? It is $10.50. ¿Cuánto es? ¿O cuál es el precio? Pues. Es $10.50. Ok, vamos a trabajarlo por 5 minutos. Ok, regresamos, lo solventamos y tomamos la asistencia. Ay, perdí, me voy a desaparecer. Okay, hello again. Hello again. Veamos. Okay. La número uno. ¿Quién tiene la número uno? Number one. What do you have number one? How much is it dress? How much? Okay, how much is it? Perfect. How much is it? La número number two. Number two. How much? Ahí está. How much? Number two. Puede ser, how much do you earn monthly? ¿Cuánto ganas mensualmente? How much do you earn monthly? La número tres. Number three. Number three. How much per item? I'm sorry? How much? Per item. O per item por artículo. Dice que ellos toman $23 por artículo. ¿Cómo podría ser la pregunta? Okay, la número 3 es how much do they charge? Acá, como la expresión de acá. ¿Cuánto cobran? How much do they charge? ¿Cuánto cobran? Y la número 4. Sería how much do they pay? How much do they pay? Ok, vamos a continuar la siguiente clase con el uso de how much, how many, también recordando siempre el presente simple. Ok, vamos a tomar la asistencia. Ok, comenzamos con Mr. Molina Hernández. Alba López. Present, teacher. Thank you, miss. Vamos con Alejandra María Serrano Durán. I am present, teacher. Thank you. Carlos Emilio. Present, teacher. Thank you, Mr. Delmi Guadalupe. Hi, everyone. Oh, it's to meet you, too. Delmi Guadalupe. Edén Escalante. Edén Ernesto Escalante Rivera. Emerson Oswaldo. Present, teacher. Thank you, Mr. Ellen Daniela Amaya. Present. Thank you. Joana Lisbeth. Present, teacher. Thank you. Josué Neftali. Karen Lisset López Cerón. Present, teacher. Thank you. Carla Michelle Brizuela. Present, teacher. Thank you. Maylin Guevara. Present, teacher. Miriam Paola. Present. Nelson René. Oscar Noé. Present, teacher. Thank you. Guadalupe Corpeño Martínez. Presente, teacher. Thank you. Sandra Leticia Peraza Sandoval. Thank you. Present, teacher. Sara Abigail López Portillo. Present, teacher. Elizabeth Chicas Delgado. Present. Thank you very much. Bueno, ese día le corresponde a Mr. Adonai. Teacher, el Similagro no escuché yo. El Similagro. Yes. Aquí lo tengo en la asistencia. Bueno. Pero aquí lo tengo anotado, Miss. Thank you, teacher. Ok, hoy le corresponde a Mr. Abner Adonai Molina Hernández. Y los demás nos vemos el día de mañana, primero Dios, con la clase número 4. Ok. Teacher. See you later. Teacher. Teacher, mire, ¿verdad que no nos ha dejado ninguna tarea todavía? Las tareas ya están, las tareas se realizan en la plataforma. Al finalizar cada clase se realizan las tareas. Ok, está bien. Gracias. Teacher, una consulta. ¿Y el viernes va a haber clase? No, mister. por la celebración del Día del Padre. Ok, sí. Entonces con todo celebramos. Excelente. Puente desde el lunes hasta desde el viernes. Correcto. Gracias, teacher. Bueno, con gusto. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.